Buenos días, mis amores. ¿Cómo me le amanecen? Por aquí estoy ablandando una arveja. Arveja. Yo nunca digo ese nombre bien. Miren, y yo no entiendo mucho esto. A mí me encanta este grano porque se sabe muy parecido a los guandules. Pero miren, hay muchas que se ablandaron y que botaron hasta la piel. Y hay otras que están duras. Yo no entiendo. Ya terminé aquí, voy a llegar al supermercado que me queda aquí cerquita, porque nada más voy a buscar un coco, que quiero hacer un pescado con coco. Miren, me llevo esto para la sala. Esto huele riquísimo, mis amores. Entonces, yo lo pongo un rato aquí, en la mañana, para que la habitación me huela rico. Después lo llevo a la sala y después lo llevo a la cocina. Yo ando la casa entera con él. Huele muy rico y no tengo que dejarlo mucho tiempo, ¿no? Algunos minutos y ya, con eso es suficiente. Porque siento que si lo dejo mucho tiempo, como que el olor empalaga. Entonces, con unos minutos que yo lo dejo es suficiente. Mi amiga Adriana me enseñó uno para ahora, para el otoño. Pero aquí yo nada más encontré este. Es más, el que yo quería era de lavanda. Me gusta la lavanda porque la lavanda relaja. Entonces, no encontré. Había uno, pero venía con esto. Entonces, ya yo tenía esto. No lo iba a comprar. Y voy a esperar a ver y voy a estar pendiente a ver si el que mi amiga me mostró, yo lo encuentro, pero dudo, aquí no trae mucha variedad, ¿no? Hoy empiezan las clases, ya empiezan de manera habitual. Con Zaira yo no tengo problema, pero con Daniel tengo que fajarme. Vamos a ver más tarde, hay una reunión vía Zoom con los maestros a las 10 de la mañana, me dijeron, son casi las 9, entonces tengo que preparar todo para esa reunión. A ver cómo viene eso, porque yo no tengo ni idea, mis amores, nada. Yo sé que la clase la van a dar por una plataforma. Ellos tendrían que hacer como una reunión allí en el colegio, donde ellos explicarnos qué es lo que vamos a hacer los padres, porque nosotros qué vamos a hacer el trabajo. Daniel todavía está muy pequeño para entender todo eso. Ahora bien, vamos a ver qué dicen en la reunión de ahorita y a ver cómo se va a trabajar eso. Vamos a ver cómo sale todo esto. Porque ese otro poema, este internet, se va a congestionar mucho, tantas, porque se supone que el país entero que va a estudiar por esas plataformas. Vamos a ver qué pasa. Orémosle a Dios que todo salga bien. Miren, ese fue el único coco que encontré aquí, el único chiquitico, pero no quedan más. Voy a coger un ñame también. Voy a llevar esto. Que no está tan grande, porque nada más soy yo sola que como ñame. Voy a coger eso. A ver cuánto pesa. Está muy caro el ñame también. Mis amores, ya llegué. Me voy a poner a desinfectar esto que traje para de una vez ponerme a desforbar. A ver si me da el tiempo. De yo desforbar todo antes de que empiece la reunión, porque si empieza la reunión con los maestros, pues voy a tener que dejar todo a mitad. Hay un olor a pintura porque ahí adelante están pintando un policía acostado y huele fuerte porque es pintura de aceite. Ya terminé de despolvar la casa, me voy a poner a cocinar y si le cuento lo que me pasó con la reunión de Daniel, pero eso se lo digo ahorita porque no quiero que se me haga más tarde, ni siquiera barrí la casa ni trapié tampoco, porque lo voy a hacer en la tarde, después que coman. Pero sí desporbe todo, gracias a Dios. Déjame irme para la cocina. Ya las alvejas están listas. Yo puse a guisar la mitad y esa verdura yo se la voy a sacar toda. Por aquí estoy guisando el pescado, que también casi está listo. Y por aquí tengo un arroz integral. Voy a preparar un poquito de ensalada y listo. Mis amores, ya por aquí son las 6 de la tarde, hace un ratito que terminé de trapear. Ando aquí con mi agenda rastro. Esta agenda es del 2019. Yo tengo esa y tengo esta. No son bonitas. Y esa, aunque sea de 2019, yo la uso porque me le quedaron páginas. Y a mí lo que me interesa son las páginas. No son bonitas
Y yo la uso como quiera, porque yo sé que hay agendas muy bonitas. Si yo la fuera a comprar, yo la comprara bonita, pero esa me la regalaron. Y yo no me importa, como le digo, lo que me interesa es lo de adentro. Yo soy muy de agenda, porque yo me estreso mucho cuando tengo muchas cosas pendientes. Y hace unos años ya que yo uso agenda. Yo los domingos, yo me siento y si tengo fechas importantes en la semana, yo le escribo. Y todos los días en la noche, yo me siento y escribo lo que voy a hacer al otro día, todo lo que yo voy a hacer. Eso me da paz, me da tranquilidad. Y según lo voy haciendo al otro día, lo voy borrando. Me encuentro que lo hago más rápido y no me estreso. Porque cuando no escribo, no lo escribo, yo estoy con, ay, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y así como que no encuentro ni por dónde empezar. Así me organizo, sé qué voy a hacer primero, qué hago después. También yo escribo lo que voy a cocinar al otro día. Eso me facilita la vida. Yo digo, bueno, mañana voy a cocinar esto. Antes yo lo hacía, lo de la comida, los domingos. La semana entera yo escribía lo que iba a hacer. Pero no me iba tan bien. Ustedes saben, cada quien debe hacer la cosa como mejor le va. Entonces dije, no, mejor lo hago cada noche. Mañana voy a cocinar esto. Porque cuando no lo hago, al otro día estoy, ¿y qué voy a hacer hoy? Y estoy como desubicada. Ya yo en la noche, yo digo, bueno, si voy a cocinar habichuela, la dejo en agua. Si voy a hacer una carne, la saco del congelador. Y así me organizo y me va muy bien. Yo les recomiendo que si ustedes son como yo, que se estresan o que el día se le va y dice, ay, pero no he hecho nada. Pues compren su agenda y ponen todas sus cosas ahí que van a hacer. Se van a acordar de mí. He pasado el día con este pañuelo, chicas, porque tengo este cabello gobernado totalmente. Él está como que él tiene vida propia. Mañana me quiero hacer trenza. Hablé con la chica hoy. Le dije que si podía venir mañana. Me dijo que sí. Me voy a hacer mi trenza. Ay, que yo le iba a decir lo que me pasó con la reunión. Ustedes saben que yo cambié de celular porque el otro no me funcionó con eso de la cámara. Cuando yo hice el cambio, yo no sé qué pasó, que yo estaba en un grupo y salí. A mí se me olvidó que no, yo no solo estaba en ese grupo, yo también estaba en el grupo del colegio. Pues yo ni lo tomé en cuenta. Yo sí sabía lo de la reunión porque eso me lo mandaron a mí, ese mensaje fue con una carta que mandaron directamente del colegio. Me lo habían mandado antes de yo cambiar de celular. Donde estaba la fecha, que el 14, y no era las 10 de la mañana, yo pensaba que era las 10 de la mañana, déjenme le cuento. Pues yo, ya cuando son casi las 11 de la mañana, yo le escribo a la maestra, porque yo tengo el número personal de la maestra, y le pregunto, ¿y a qué hora es que van a hacer la reunión por Zoom? Me dice ella, no, pero la reunión la hicimos a las 9 y media de la mañana. Y yo, ¿qué? O sea, que ya se había terminado. Y yo, no, pero no puede ser. Fue que yo me salí del grupo, cuando hice el cambio, me sacó también de ese grupo, como mismo me sacó del otro, y yo ni pendiente estaba, a mí se me había olvidado ese grupo. Y lo que vamos a hacer entonces es que mañana mi esposo va a ir al colegio, porque yo ni siquiera sé de qué hablaron ni nada, pero sí me dijo mi esposo que él llamó, que la clase no van a empezar esta semana como yo pensaba, sino que va a ser ya en octubre. Pero si hubiese empezado en esta semana, yo hubiese tenido un problema serio porque yo iba a estar totalmente perdida. Yo me perdí esa reunión que es importante porque iban a hablar muchas cosas para nosotros empezar con los niños y la clase. Me voy a poner la cena, me voy a poner la cena ahora, temprano, cosa de que ya a las 7, ya yo hasta haya cenado. Estoy cenando últimamente un poquito temprano porque yo soy de cenar muy tarde. Estoy cenando un poquito temprano, chicas, porque quiero rebajar aunque sea 10 libras. Y yo no soy de hacer dieta, porque cuando yo hago dieta me da un despapeo, porque yo sufro de gastritis. Entonces yo tengo lo que soy cuidadosa y sé lo que como y también las cantidades y todo eso. Pero y también cuando yo digo que voy a hacer dieta, eso me da como una ansiedad. Y quiero comer todo lo que no se puede comer, me lo quiero comer. Entonces yo soy más de comer menos cantidades, tratar de comer más vegetales, menos carbohidratos, que los carbohidratos son los que me engordan. Y así, pues yo rebajo. Pero si yo me pongo a hacer esa dieta de solamente comer lechuga y pechuga a la plancha, mire, aparte de que me da ese dolor de estómago porque me quedo con hambre, me da ese deseo de comer todos los disparates del mundo. Ahora, cuando yo me como mi comida normal, pero trato de que los carbohidratos sean menos, no me da ansiedad, me quedo satisfecha y así rebajo, rebajo bastante rápido.